tantas. Una más. Una más. Bien, o sea. Tampoco tantas. ¿Qué es lo que decís tiene que mejorar? En el, si él llega a decir que sí el jurado, ¿qué tiene que mejorar? Y la creatividad, me parece. ¿Cómo se mejora la creatividad? Qué difícil. Primero se practica, se mira, se estudia, observando mucho, no sé, internet, revistas, otros diseñadores. Las épocas, las décadas. Estudiar, básicamente estudiar. Mirar sí. menos televisión y más estudio. Sí. Elsa. Ya Canal 13, bueno, Corte y Confección dio esa gran oportunidad de estar ustedes en la prueba, sí, digamos. Sí. Tienen que aprovecharlo un montón, porque acá se le van a abrir muchas puertas y aparte que esto van a aprender un montón. Por eso que el día anterior pueden practicar a decir qué voy a hacer mañana, qué me van a decir, qué género voy a tener, cómo lo manejo. Creo prepararse un poco. Sí, ellos no saben, es sorpresa, viste, Elsa. Hoy se encuentran con hoy tenían que copiar. Bueno, sabes que sí, eso es complicado. El anterior también. Sí. Ellos no saben con qué se van a enfrentar. Nunca saben cuál es el tema. No es que se pueden preparar porque yo les digo, bueno, mañana van a trabajar con con algo. Un poquito cómo, a ver si les das un tema. No, ejercitarse, armar conceptos, echar, bocetarlos y armarlos. Distintos conceptos. Entonces, después cuando te llega el desafío, depende del género, depende del tiempo, depende, ya tenés algo con donde poder arrancar y no arrancar tan de cero. Eso es lo que a veces es muy difícil ser creativo cuando tenés que coser tan rápido y no sabes ni qué género te toca, ni. Entonces eso pasa un poco. Claro, atención, estamos entrando en el último minuto. Vamos, vamos. Para los que están copiando hoy un modelo que usó Celeste Cid para... Que estaba divina. Sí. Ese debut divino para Separada. Qué lindo debut, por favor. Qué diosa es. Bueno, no era fácil. El modelo era María Goroff, una gran diseñadora argentina también. Sí. Así que... ¿Ya están terminando? ¿Quién está más complicado? Vamos, Fabián. 30 segundos. Sí. No hablen porque se escucha. Ah, se escucha. Se viene el carpetazo. No. A ver. ¿No viste mi carpetazo, no? No. Mariana, ya lo vas a ver. Ya lo vas a ver, Mariana. ¿Y quién está más complicado, Fabi? Creo que... Vamos, chicos. 10. 9. 8. 7. 6. 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Muy bien. Aplaudan. Muy bien. Bravo. Bueno. Bravo, bravo. Yo, más allá de lo que en instantes va a decir el jurado, los quiero felicitar por haberse animado. Los quiero felicitar por perseguir sus sueños, por estar acá, que no es nada fácil. Así que de corazón... Sean bienvenidos. No sé qué va a decir el jurado hoy, pero muy bien todos. ¿Eh? Muy bien, ¿eh? Vamos a ver entonces qué definieron. ¿Quién dice? ¿Benito? No, decidimos que tiene que abandonar el taller. Wow. Me pareció que nos buscábamos algo con más creatividad. Bueno, está bien, gracias. Gracias no, igual, un placer. Porque un placer. Sinceramente la pasé bien. Y sí, bueno, para mí era todo muy fuerte esto. Yo se los conté a todos. Y bueno, y me dieron ganas de estudiar, de verdad. Yo no tenía más ganas de estudiar y me dieron ganas de estudiar. Así que gracias a todos. Muy bien. Gracias. Mirta, pará, no te vayas. Mándale un beso muy grande a Sofi. Sofi, quédate tranquila que está contenta, la yaya, no hay ningún problema, va a estudiar. No. Traela, pueden venir de visita cuando quieran. Las puertas del taller están abiertas. No se lo digas porque va a vivir acá con vos. Bueno, qué bueno.